representación de Niña Bonita. Niña Bonita representando a tu Santa Catalina de la ciudad de Mercedes. Niña Bonita. Ahí está Niña Bonita haciendo el paseo. Ruletera Azul de La Paz, Entre Ríos, ahí está. Estuvo en Ruli. Y ahí tenemos a gerente, señores. La gente de Corrientes. Ahí está gerente, están los tres participantes para el clásico central de la tarde. Va a ingresar a la pista, señores. La Niña Bonita, señores, representando a Mercedes Corrientes. Con Josecito Amarilla en la montura. Ahí tenemos en pantalla, señores, la yegua. Al cuidado de Juancito. Ahí lo tenemos en pantalla, el clásico principal de la tarde. De 300 metros. Ahí está la yegua de Mercedes. Representando es tu JP, señores, ahí está. Gerente con la monta de Francisco Gómez, señores. La gente de Corrientes Capital. Ahí lo tenemos a gerente, señores, en la pista. Y haciendo lo propio, esta vez sin monta. En el vareo, por supuesto. Ruletera Azul. Gran abrazo a la familia Audicio. A los hermanos Audicio. La entrerriana, señores, ahí está. Va a estar con la monta de Kiko Acosta. Recuerden que esta yegua ya ganó aquí, precisamente en estas instalaciones de Esquina Fútbol Club. Ruletera Azul. Ahí lo tenemos en pantalla a la entrerriana. Ruletera Azul. La presencia de gerente. Un gran abrazo a Pedrito Borja. Ahí está, señores, gerente con la monta Francisco Gómez. La presencia Niña Bonita, señores. La mercedeña, señores, ahí está en presencia. Del Estú Santa Catalina. Ahí está la yegua, señores, al cuidado de Juancito Arce. Con la monta de Josecito Amarilla. Ahí está la yegua, señores. Oficial con Francisco Gómez la montura, y ahí está Niña Bonita, que para nosotros sale segundo. Vamos a ver el fallo oficial, pero la pelea fue en el disco. La pelea fue en el disco. Ahí van ahí al pesaje, como tiene que ser, y después sí. Pero bueno, ahí está Francisco. Vamos a ver la gran monta que tiene el gran Nippur en la challenge, y ahí está. Josecito Amarilla se va al pesaje también. Pero señores, creo que una carrera para repetir, entre esta yegua y este gran caballo. Ahí está el nuevo cuidador, como ahí está Ábalos, el entrenador de este caballo. Ahí está. Permiso, señor. Ahí está el abrazo a Francisco. En señal de la victoria, aparentemente, lo que vieron, vamos a ver. Ahí está el fallo. Ahí está el fallo. El fallo oficial. Ahí está. Gerente, por una cabeza. El ganador del clásico principal.
esquina Corrientes, precisamente en el hípico esquina Fútbol Club. Hay la gente de Corrientes, la gente del Estudio JP. Le damos la bienvenida a la gente de Estudio JP. Ahí está el gran ganador. Una cabeza fue la diferencia, ¿eh? Ahí está. Ahí está el anuncio. Ahí está el anuncio, señores, ya lo hemos dicho nosotros. Segundo Niña Bonita. Una cabeza fue la diferencia. Bueno, se entregará el premio, pero primero quiero que tenga unas palabras hacia el hípico esquina Fútbol Club, la gente, los propietarios, hacia esta localidad de esquina, ¿no? Hola, Tiki, ¿cómo estás? Bueno, muy agradecido a la gente de esquina. La verdad que nuestro cuida dice que lo atendieron muy bien. La verdad que todo de primera, como se dijo, la carrera fue así. Y bueno, gracias a Dios nos tocó ganar. Y vamos, seguramente vamos a volver, nosotros somos corredores y queremos correr el caballo. Bueno, ahí está el trofeo, señores, que lleva gente JP. Pedrito querido, como te dije fuera de cámara, ¿no? Un gusto venir a encontrarte aquí justamente en mi tierra, en la esquina Corriente, y bueno, venir a participar en esta reunión turfística con el estudio y con todos los muchachos. Gracias, Tiki, gracias, muchísimas ahí gracias, me recibiste esperanza. Muy bien, tu pueblo, tu gente, ahí espectacular, la atención del muchacho Cabrera y de Aragón, muy agradecido. Y este agradecimiento principal es para don Juan Romero, que es el que nos da los caballos. Exactamente. El agradecimiento principal y este triunfo le dedico a toda la barra, que no sabe bien que es grande. Exactamente. Y a un patrón nuevo que tengo, don Gustavo Maglietti. Bueno, así que ya, y tu nuevo cuidador aquí. Y mi nuevo cuidador, es que por fin le estamos ganando y un gran muchacho. Bueno. Lleva un recuerdo hermoso y sigue conmigo. Ahí está, señores, ahí está. Gerente, gracias, Pedrito, querido. Un abrazo. Buen regreso a la gente de tu JP.